Bueno, esta charla la voy a dividir en los siguientes puntos. En primer lugar, veremos una breve introducción al tema, después, por qué esto es una vía prehistórica, el camino prerromano del escudo. Después, vamos a ver el uso de esta vía por los romanos y a posteriori, y luego describiré la vía en tres tramos. Y al final, pues haré un breve epílogo. Quiero dedicar esta charla a mis amigos del Valle de Toranzo, que me han acompañado en varias ocasiones a hacer esta vía. Hay algunos de ellos en esta sala. Después también a los historiadores y arqueólogos cuyas publicaciones y hallazgos me han ayudado a preparar la presentación. Y finalmente a los organizadores de cicloconferencias, porque yo creo que es muy buena idea el dar este tipo de temas, pues para que todo el mundo pues poco a poco vaya conociendo un poco mejor nuestra historia. Introducción. Bueno, la vía del escudo es una vía que recorre en altura el cordal divisorio entre el Valle del Pas y el Valle del Besaya. Es una vía que se conformó en época prehistórica y que va desde la zona del puerto del escudo, o la zona de Corcote, se puede tomar de los dos lados, va hasta el collado Trascampo. Este cordal, que luego lo vamos a ver con un poco más detalle, este cordal que va de sur a norte, choca en la zona de Puente Viesgo con otro cordal, con una línea de montañas este-oeste, que se llama en general la Sierra del Escudo de Cabórniga, y concretamente en esta zona territorial la Sierra del Dobra. Pero tiene aquí, precisamente donde choca este cordal y cerca de Puente Viesgo, el bonito nombre de Sierra de los Hombres, y ya veremos por qué. Para mi exposición lo voy a dividir. El primer tramo que vamos a ver es desde el puerto del escudo hasta el collado del Pombo. Después veremos un segundo tramo, que es el más largo, de unos 15 kilómetros. Después veremos entre el collado del Pombo y el collado del Portillón. Y finalmente el collado entre el Portillón y Trascampo. El collado del Pombo, el collado es un paso natural a través de una sierra, permite la comunicación de la zona de Set de la Carrera con Silio. El collado del Portillón, que es el más conocido, permite la conexión de la zona de Castillo Pedroso con el Valle de Anievas, y el collado de Trascampo permite la comunicación, atravesar esta sierra, entre la zona de Aes y Puente Viesgo y la zona del Valle de Muela. Es importante tener una visión rápida de la geografía de Cantabria y dónde está esta vía del escudo dentro de Cantabria. Este es un esquema de las montañas de Cantabria que es muy interesante. Como vemos, yo creo que es conocido por todos los presentes, Cantabria tiene un par de sierras paralelas al mar. La primera es la cordillera cantábrica, que va de picos del orden de los 2.600 metros. Por la zona de la espalda de nuestro valle está Castrobandera con 1.700, y ya por la zona Soba y la zona limitante con Vizcaya hay montes del orden de 1.500. Esta línea de montes importante está a unos 60 kilómetros del mar. A continuación hay otra línea también paralela al mar, que es la Sierra del Escudo de Cabuérniga, que está a unos 20 kilómetros y que tiene cotas del orden de los 800-900 metros de sierra. Lo curioso del tema es que hay una serie de sierras perpendiculares, de cordales perpendiculares a las dos horizontales, y entonces se forman los bellísimos valles que tiene nuestra región: el Deva, el Nansa, el Saja, etc. Bien, la vía del escudo precisamente recorre el cordal sur-norte que separa el Valle del Pas y el Valle del Besaya. La historia de esta vía arranca en el Neolítico. El Neolítico, en la península ibérica, entró aproximadamente al 5000 a.C., pero concretamente hacia el norte costó más introducirse las ideas del Neolítico. Y más o menos en esta tierra, todo el norte de España sería aproximadamente al 4000. Luego vienen las edades de los metales, hasta la edad del hierro, que tiene un protagonismo especial en esta zona, que es del orden de 600 a.C. Concretamente, durante este periodo se producen cambios sustanciales en relación a la época anterior, la época paleolítica. De entrada, el cambio más importante es que la época anterior estamos viviendo en una glaciación, y a partir del 10.000 para esa glaciación, y poco a poco el clima se parece al actual, y entonces en esta época que tenemos en la pantalla ya el clima es similar al nuestro. Se ha introducido la ganadería, se ha introducido un poco de agricultura, y eso es una revolución
lo que se llama la revolución neolingüística. Hacia el 700 antes, se me oye bien, ¿verdad? Hacia el 700 antes de Cristo, en el norte de la península ibérica, vienen grupos de tipo sajón que se mezclan con los indígenas que había previos en el territorio. Esos grupos van a dar lugar a lo largo del norte de España a tres grandes pueblos de tipo celta. Uno de ellos es Cantabria, otro es Asturias y otro es los galaicos. Este pueblo, concretamente el pueblo que se conforma en los 700 años que van desde cuando empieza la Edad del Hierro hasta aproximadamente el 29 a.C., este pueblo va a ser enfrentado o va a tener que enfrentarse con Roma. Roma había penetrado en la península ibérica en el 200 a.C., va conquistando los distintos pueblos que hay a lo largo de nuestra geografía, celtíberos, etc. Y lo último que le queda por conquistar para dominar totalmente la península ibérica es Cantabria y Asturias. Entonces, inevitablemente se va a producir el choque y a partir de este momento, obviamente, un imperio contra un grupo de grupos humanos que había en todo este territorio de Cantabria, la decisión estaba clara cuál iba a ser el resultado. Una vez que Roma vence no solo a los cántabros, sino a los astures, y ya domina totalmente la península ibérica, empieza el periodo de Cantabria romana. Entonces estamos aquí en un ciclo que se suele llamar a veces el ciclo cántabro, que son 1000 años es una barbaridad, que en esta época todos estos grupos a lo largo de las distintas culturas, normalmente, una vez que ya el clima es de tipo templado, empiezan a vivir al exterior y normalmente viven en las alturas. Luego explicaré por qué. Digo que esos 1000 años de historia constituyen la cimentación de lo que somos ahora. Luego viene la época medieval del siglo VI al XV. Estos grupos humanos empiezan a dominar el valle. Anteriormente el valle estaba totalmente cubierto de bosques y era un sitio peligroso. Y entonces empiezan a bajar progresivamente, talando, como hemos visto en las selvas amazónicas, van talando árboles, van ganando terreno al bosque para tener territorios para sus ganados. Y la Edad Media, 1000 años de la historia, son fundamentales en lo que somos ahora. El ciclo cántabro es la cimentación, la Edad Media es la estructura, y los últimos 500 años, desde la Edad Moderna hasta ahora, lo único que hemos hecho ha sido embellecer el valle con casonas, con iglesias románicas, con cementerios de lajas. Luego vendría esto durante la Edad Media, y luego ya durante los 500 años que estaba diciendo, pues lo hemos adornado con casonas, con nuevas carreteras, con puentes, etc. ¿Cómo vivían en este periodo los hombres? Pues durante el Paleolítico vivían en las cuevas de la costa y en los valles bajos. Durante la última etapa del Paleolítico, los últimos 100.000 años, que es parte del Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior, Cantabria estaba totalmente cubierta de glaciares, excepto la parte de la costa y digamos que los valles similar a Francia. Pero lo llaman la Edad del Hierro. Nada más pensemos que las cuevas de Castillo, que están aquí mismo, hay presencia humana en los últimos 100 años, del 100.000 a.C. al 10.000 a.C., durante la glaciación, y ahí tenemos perfectamente cómo vivían estas personas. Hay un periodo de transición del 10.000 a.C. al 4.000, que empieza el ciclo neolítico en este área. Es un periodo que los hombres cada vez van dejando más las cuevas y se van saliendo al exterior. Y ya a partir del Neolítico y de edad de los metales, normalmente viven en las alturas, en zonas de pasto y en zonas que controlan bien el territorio y lejos de los bosques que están por debajo de ellos. Este libro, que es de un amigo y que creo que lo genial del libro es el título: En lo hondo, prehistoria; en lo alto, ciclo cántabro. Los 1000 años estos que he dicho, del 700 a.C. hasta ahora. Cantabria, como es conocido, en la antigüedad tenía de límites del orden del doble que ahora tiene.
en la zona occidental, el límite occidental era la vertical del río Sella, en la zona oriental los límites eran la vertical del río Agüera, y por el sur llegaba hasta Herrera de Pisuerga, Herrera de Pisuerga hasta aquí. La zona de Castrudiales pertenecía a otro grupo, a otro pueblo, que eran los Ontrigones, que estaban más o menos ocupando esta zona y esta zona de aquí. A la derecha de los Ontrigones estaban ya los grupos vascos, ¿de acuerdo? Vascos y malayos. Una vez que se conquistó, que terminaron las guerras cántabras, que duraron 10 años, concretamente se crean 4 o 5 puertos en la costa y se crean varias poblaciones. Las más notables son en Cantabria, la Cantabria antigua y Lóbrega, que es la ciudad más importante que construye Roma en España, en Cantabria, en tiempos de Augusto. Las guerras cántabras se celebraron en tiempos de Augusto, o sea, un emperador, digamos, de los importantes. En la zona sur de Cantabria, una ciudad que se creó fue Pisoraca, sobre núcleos preexistentes, lógicamente. En Pisoraca estaba la legión cuarta macedónica, que fue la que se encargó de construir Ilóbriga y de tener controlado todo el territorio de los cántabros. Y en la zona de Castrudiales se creó Flaviobriga, que era el puerto de esta zona. Concretamente se llamaba Portus Sassanum. Los romanos, cuando llegaron a España, en 200 años antes de Cristo, a España, en aquel momento península ibérica, ya conocían de los cántabros. Hay escritos de varios autores romanos que se refieren a los cántabros como un pueblo muy, muy aguerrido, como un pueblo que era totalmente, le gustaba la independencia, que no le gustaba, valoraba mucho la libertad. Tanto es así que muchos hombres jóvenes de Cantabria sirvieron como mercenarios en el ejército romano. A lo largo de, no solo antes de la ocupación de Cantabria, sino posteriormente, los romanos contrataban a este tipo de gente aguerrida, que les gustaba. Este pueblo, el pueblo de Cantabria, el pueblo del pueblo cántabro, en el centro del norte de España, dio nombre a la cordillera cantábrica, o sea, no es un pueblo cualquiera, dio nombre a la cordillera cantábrica y dio nombre al mar Cantábrico. ¿Por qué digo que la vida del escudo es prehistórica? Cuando aquí hablamos, dicen, es muy, muy normal, dicen la calzada romana. ¿Por qué digo yo que es una calzada prerromana? Es atrevido. ¿Por qué digo esto? Bueno, los hitos que justifican el uso de la vida del escudo antes de Roma y durante las guerras cántabras son los siguientes: megalitos y túmulos que se encuentran a lo largo de la vía del escudo. Los megalitos, grandes piedras, túmulos, hitos funerarios, son típicos de los hombres del Neolítico, digamos del 4000 al 2000 antes de Cristo. Luego viene ya la edad de los metales. A lo largo de la calzada hay bastantes castros, que eran típicos, eran las aldeas típicas de los cántabros, y después, a lo largo de la vía del escudo, hay varios campamentos romanos que vienen de la época en que el ejército romano trata de acabar con cántabros de Asturias. Entonces, lo vamos a ver a lo largo de la exposición, es un camino prerromano utilizado por las legiones durante la ocupación de Cantabria. Y luego se ha utilizado a posteriori durante el medievo y hasta aproximadamente el siglo XVIII. Hoy en día prácticamente el uso que tiene es ya solo ganadero y para gente que le gusta andar. Vamos a ver dos o tres detalles de la vía del escudo y el neolítico. Los pastores neolíticos utilizaron estos pastos de altura. El neolítico, una de las grandes novedades que introdujo fue que el hombre se dio cuenta que podía utilizar a los animales a su favor, a su servicio, los animales más tranquilos. Se descubrieron la ganadería, y la ganadería dio a los hombres la posibilidad de alejarse de las prácticas de caza, de estar todo el día peleando con animales peligrosos, etc., ¿no? Tenían unas vacas, unos caballos, unas cabras, y esto les permitía, digamos, una economía ya diferente a la del día a día. En la vía del escudo se han encontrado varios megalitos. En esta imagen, representativa un poco de este momento histórico, vemos a un pastor con unas ovejas
Vemos en primer término un túmulo. Un túmulo era el lugar de funerario donde un grupo familiar enterraba a sus muertos. Entonces, un túmulo está consta de unas piedras verticales, de unas piedras horizontales y todo eso cubierto con tierra. A los túmulos en Galicia se le llama mamoas. Mamoas viene de mamas, porque un túmulo tiene más o menos la forma de la mama de una mujer. En esta escena vemos al final un menhir. Entonces, les gustaba este tipo de, como de, digamos, de hitos a la gente del Neolítico. Díaz Sanjurjo, en 1906, este es un prestigioso ingeniero de caminos y arqueólogo, decía: los túmulos se situarían en lugares visibles como indicadores del camino. Es la idea que este hombre decía. Ha habido bastantes estudios en que se ha tratado de relacionar los caminos del Neolítico con túmulos. Este, por ejemplo, es una investigación hecha en Galicia y se ve cómo a lo largo de una vía antigua, a lo largo de la vía, aparecen numerosos túmulos. En nuestra, ahora lo vamos a ver, concretamente el Centro de Estudios Montañeses, hace muy poquito, hace 2 años, publicó Arqueología y Prehistoria de la Cuenca del Río Pas. Y los autores son 2 eminentes arqueólogos, Ruiz Cobo y Muñoz Fernández. Entonces, este es un mapa de estructuras, hitos megalíticos que hay en el valle del Pas. Entonces vemos que la vía del escudo, este es el límite, el interfluvio entre las aguas que vierten al Pas y las aguas que vierten al Besaya. A lo largo de la vía del escudo hay un hito aquí que es Piedra Lucia, que luego veremos. Hay dos túmulos y al fondo, ya en la Sierra del Dobra, que es la horizontal que decíamos anteriormente con la que choca este cordal, hay otros 2 túmulos conocidos. Pero Jesús Ruiz, que es amigo, me ha comentado que ya han descubierto 1 o 2 más y que próximamente los van a publicar. ¿De acuerdo? Vamos a ver, a comentar la vía del escudo y los castros cántabros de la Edad del Hierro. Hace unos 10 años, 12 años, ACANTO, que es la federación de asociaciones que defienden el patrimonio cultural y natural de Cantabria, publicaron este magnífico documento, que es un tocho bastante grande. Entonces se titula Castros, y castra es campamentos en Cantabria, fortificaciones desde los orígenes de la Edad del Hierro a las guerras con Roma. Aquí está representado un castro y aquí está representado un campamento romano. Otro documento. Bueno, en este libro lo que se hace es relatar todos los castros y campamentos que hay en Cantabria y en concreto los que hay en la zona que nos ocupa, con lo cual luego citaré qué castros aparecen en este documento en nuestro territorio. Un documento que es un libro de cabecera para las personas que quieran enterarse de estos temas, escrito probablemente por la persona de más autoridad en la materia, Joaquín González de Echegaray, es Los Cántabros. Los cántabros de la Edad de Hierro vivían en castros, como he comentado. En este libro, concretamente, hay un artículo de otro historiador, Fernando Obregón, que titula Poblamiento y comunicaciones de Cantabria durante la Edad del Hierro, castros y caminos de altura. En el cordal del escudo ha sido excavado arqueológicamente el castro de la Espina del Gallego, en concreto por Eduardo Peralta en los años 90 y principios del siglo XXI. Y en estos montes se han descubierto otros castros. En este mismo libro, el citado González Echegaray se hace una pregunta que es clave y que el responderla, pues no entendemos que los castros se hallan en las zonas de altura media, digamos de 500 a 1000 metros, es una zona típica de los castros, y por qué los habitaban. Estaremos mejor aquí en Penilla o en Borleña o en San Martín, ¿por qué vamos a ir ahí arriba por encima de Quintana, que hace más frío, más viento? Adelanto que el castro de la Espina del Gallego era un castro, era una fortificación más, digamos que cuando había los cántabros vivían más bien al lado del cordal, pero no exactamente en la Espina del Gallego. Podían vivir, ahí se descubrieron del orden de 20 cabañas. Pero los castros de habitar la gente normal era a lo largo del cordal, en varios sitios. La palabra sel tiene que ver con lugar donde el ganado descansa. Y tenemos el de la Carrera, el Viejo, etcétera. Tenemos Urdiales, tenemos al lado del de la Carrera, tenemos Castillo Pedroso, tenemos por encima de Quintana, veremos que hay otro castro.
ahí es donde habitaban ellos. Si las cosas se ponían mal, se iban a una fortificación, a la Espina del Gallego, a 900 y pico metros. Lo mismo que en tiempos medievales, la gente vivía en aldeas y cuando las cosas venían mal, se iban a protegerse a un castillo medieval. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué los habitaban? Insisto, ¿qué hago yo allá a 700 metros en sed de la carrera? Allá hará frío, hay viento, hay nieve. Joaquín González Echegaray nos da la respuesta. Dice, el fondo de los valles era poco estimable, lleno de vegetación salvaje. Los ríos se desbordaban frecuentemente, con tierras siempre húmedas. Sin embargo, en las tierras altas existen grandes zonas relativamente llanas, las penillanuras que se llaman, carentes de grandes bosques, sitio ideal de pastos para el ganado. Estas son fotos que he tomado hace poco por la Vía del Escudo, esto concretamente es el Monte Canales, y esto concretamente es el Monte Texas. Los cántabros que habitaban a lo largo del Cordal veían esto a lo largo del Valle de Toranzo y a lo largo del Valle de Buena y Liguria. Este es el escenario que ellos veían desde donde estaban. Un sitio de bosques donde no entraba el sol, con animales peligrosos, lobos, jabalís, osos. O sea que se metían ahí lo mínimo posible. Insisto que durante poco a poco, durante la Edad Antigua y Media, fueron ganando terreno al bosque y ocupándolo para tener nuevos territorios. Aquí vemos, por el contra, esto es lo que ellos veían, ahí abajo no es interesante, y nos decía Joaquín González Echegaray que ahí arriba sí que era interesante. Estos son bravias a lo largo del Cordal del Escudo. Esto concretamente es Tildad. Esto es cerca de Fuera. Eso es encima Monte Canales. Estas escenas están repetidas en los últimos 6.000 años, desde la entrada de los pastores del Neolítico hasta hoy. Durante 6.000 años se habrían podido tomar fotos similares a esta. Aquí vemos otro de los castillos. O sea, este pueblo, el pueblo que habitaba toda esta zona, los valles interiores de Cantabria, era un pueblo de ganaderos. ¿De acuerdo? La Vía del Escudo facilitaba el movimiento entre los diferentes castros existentes en sus proximidades. Aquí vemos un castro que estaría compuesto por una muralla y una serie de cabañas, pues digamos en Selviejo y por esos sitios que he estado citando. Esta gente subía al lado mismo, tenía ya el Cordal y todas estas ranas donde pastaban sus ganados. El ingeniero que he citado, Elías Sanjurjo, dice una cosa que es fundamental y que es de Jaimito, pero que es fundamental. Dos castros contiguos determinan la dirección aproximada de un camino primitivo. O sea, si aquí hay dos castros, en la unión de esos dos puntos, por ahí va un camino primitivo. Lo mismo que dos aldeas medievales, la unión de esas dos aldeas medievales marca la dirección de un camino para comunicarse los de esta aldea con los de esta aldea. Por ejemplo, Salcedillo y Prases. Si uno une Salcedillo con Prases con una línea, por ahí, si investigamos, hay un camino antiguo. O si vimos, por ejemplo, Castillo Pedroso con Esponzuez, hay un camino que no es por donde era la carretera, pero que si uno quiere hacerle andando por donde se hacían antiguamente, puede hacerle perfectamente andando yendo hacia la Ermita del Carmen y siguiendo hacia el sur. Desgraciadamente aquí no tenemos castros como quedan de este estilo, ¿no? Luego veremos algún castro cántabro, pero esta cultura. Este es el castro de Tecoaña, que salió el otro día en otra charla. Vemos los muros, las cabañas, donde estaban los diferentes grupos, las familias. Este castro ha tenido una vigencia del siglo IV a.C. al I después de Cristo. Este, por ejemplo, es el castro mayor, habitado del IV a.C. al I después de Cristo. Vemos las murallas y vemos la zona de la aldea. Este concretamente tiene 5 hectáreas. 5 hectáreas son 50.000 metros cuadrados. Es una dimensiones importantes. Este es un castro que hay en Orense. Ha estado habitado del siglo II antes de Cristo al después de Cristo. Tiene 10 hectáreas. Y vemos las murallas, vemos las calles. En un trabajo del ingeniero Nardiz, Carlos Nardiz, hizo su tesis doctoral sobre los caminos de Galicia, pues comenta que en los accesos a los castros y en sus calles se han encontrado restos de pavimentos con lajas o losas de piedra. Esto es una cosa importante porque yo he oído en charlas que
los empedrados que luego vamos a ver en la Vía del Escudo, que era demasiado para los romanos, perdón, para los cántabros. Y mirando esos empedrados, esas mismas personas dicen, es demasiado poco para los romanos. Entonces, como si es mucho para los romanos, para los cántabros, y es poco para los romanos, se han hecho en tiempos medievales. Evidentemente, estos pueblos celtas que hacían estos poblados, o ahora vamos a ver el castro más cercano a la Vía del Escudo, o uno de los más cercanos, que es el castro de las Rabas, pues vamos a ver qué es lo que ellos tenían. Pues para este tipo de pueblos, hacer un camino empedrado es como se suele decir ahora, ni se despeinaban, ¿no? Era un juego de niños hacer un camino empedrado. ¿De acuerdo? Este es el castro de las Rabas, en Celada Barlantes, ahí en Campo del Medio. Estuvo habitado del siglo IV al I antes de Cristo, tiene 10 hectáreas, o sea, una superficie importante, y fue arrasado durante las batallas de Roma contra Cantabria. Empezaron por el sur. Y fueron castro tras castro que había tomándolos, Bernorio, Cinta, otro, no es Cinta de aquí, otro Cinta, después atacaron desde las Rabas, etcétera, etcétera, y luego ya se pusieron a atacar los nuestros. Este castro, vemos estas murallas, unas murallas notables. En este castro se ha encontrado esta maravillosa tésera de hospitalidad. Estas eran unas piezas que eran con un sistema de machembrado o con un sistema de una figura en bronce o lo que fuera, la cortaban y daban una parte a un grupo humano y otra parte a otro. Y eso era como una especie de pacto de amistad. Entonces, estas teseras, un grupo tenía esta pieza y el otro grupo encajaba, eran amigos, por así decirlo. En este caso se han encontrado también estas figuras importadas de la zona de los celtíbulos, que estaban algo más adelantados que los celtas a secas de estos grupos humanos que he dicho. Han encontrado en Celada Barlantes este puñal falcatado, cuchillos, cerámica, hecho a mano o hecha ya con torno, procediente de zonas algo más desarrolladas, en un nivel cultural algo más desarrollado. Evidentemente, esta gente que manejaba este tipo de cosas, insisto y no vuelvo a tocar el tema, hacer un camino empedrado no les tenía ninguna dificultad. ¿De acuerdo? Bueno, la Vía del Escudo y la época romana. En este trabajo que he comentado de Luis Muñoz, vemos otra vez el mapa parcial, el reportado del Valle del Besaya, y vemos cómo a lo largo del escudo se han encontrado varios campamentos romanos. El otro día un arqueólogo amigo me comentaba que habían encontrado uno más, otro campamento más. Y aquí ahora mismo, detrás de nosotros, hay otros dos campamentos romanos en la zona hispana. Esto entonces, todo en relación con choque bélico de los grupos que había aquí con las legiones romanas. Pero posteriormente se han encontrado monedas romanas en el balneario de Alceda Otaneda y se han encontrado monedas romanas en la zona de Sotiluz. Y luego también se han encontrado dos estelas, que el otro día fue objeto de la conferencia que hemos visto, dos estelas que están fechadas entre el siglo I antes de Cristo o siglo I después de Cristo. La utilización de la Vía del Escudo como camino en tiempos romanos está recogida por varios autores. El prestigioso arqueólogo y catedrático de Valladolid, Abasolo, publicó en 1975 este libro, Comunicaciones de la época romana en la provincia de Burgos. Y tocando la vía que iba desde Luilóbriga, que la he citado anteriormente, a Flamióbriga, iba una vía que primero seguía el valle del río Birra, el actual embalse del Ebro, salía por las actuales merindades de Castilla a buscar la zona del valle de Mena, y entraba, a partir de aquí todo eso era territorio autrigón, entraba por Balmaseda, Sopuerta, al puerto de las Muñecas, ya Cantabria actual y todo el valle de Cádiz. En esta zona se han encontrado muchísimos miliarios. Es lo que los arqueólogos llaman un nido de miliarios. Concretamente en el valle de Cantabria de Otalles hay ocho miliarios. Entonces, Abasolo dice que probablemente en esta vía principal había dos vías en servicio. Una era la Vía del Escudo, lógicamente una vez que Roma conquista Cantabria, trata de tener controlado y tener de explotar la región, fundamentalmente a través de más mineros. Entonces, este camino que ya existía, le voy a utilizar.
y caminos antiguos que había por el valle del Calera, afluente de la Son, los voy a utilizar. ¿De acuerdo? Pero no son, estos caminos no son hechos por los romanos. Luego aclararé un poco más la atención, el tema. José Vega de la Torre, en un trabajo sobre la romanización, marca las vías que existían en Cantabria en la época romana. Marca, como es lógico, la vía principal del Besaya, que viene de Pisoraca a Ilóbriga, al puerto Splendium y al puerto de Santander, y marca la vía que hemos dicho que por las actuales merindades de Castilla, que antiguamente era territorio cántabro, va hacia la zona de Castellanes. En este mapa marca esta vía, que es la vía del escudo. Primero la vemos que la lleva por el cordal de altura, la baja en la zona de San Vicente al valle, y ya siguiendo el valle la lleva pues hacia donde interpreta. Vemos que desde San Vicente hasta Arenas de Iguña hay una conexión por el collado de Portillo. Esta es una conexión muy antigua. Precisamente uno de los millerios mejor conservados de la vía principal se encontró aquí, en Arenas de Iguña, en Pedreto, en el diario de Pedreto. Un libro fundamental para comprender esta vía es La Vía Romana del Escudo. Es del arquitecto Javier González de Riancho, es un libro muy interesante. Pone en la tapa un camino que luego veremos, que es esta vía, y en concreto él piensa que esa vía va desde la zona de Corconte, sigue el cordal hasta por encima de Castillo Pedroso y más o menos a la altura de Quintana le baja por un camino a Quintana de Toranzo, después a Salcedillo y le lleva a Prases, y de ahí ya cruzan el río y le llevan a la zona de Pando, donde estamos más o menos, de Penilla. Dice que este autor dice que entendemos ya, una vez que se han acabado las guerras, habría otra vía más, buscando rápidamente el valle, si bien por el cordal a 1000 metros de altura, que bajaría por Ser de la Carrera a coger el río Luena, llegar al Ceda y más o menos también pasar a la altura de San Vicente al otro lado del valle y a chocar con la vía primigenia. En este documento es un libro obligado para cualquier persona que esté interesada en estos temas. Hay muchos detalles, habla de castros, de megalitos, etc. Es una persona que vivía parte del año aquí en el Valle de Toranzo y con muy estudioso. Yo estuve, le conocí y la biblioteca que tenía era impresionante. O sea, era una persona muy leída. O sea, que es un libro que hay que prestarle todos los respetos. Lo único que yo creo que no acertó, a mi entender, es pensar que esto era una vía romana cuando realmente es una vía prehistórica, como ahora vamos a ver. O como ya era. Y ya para acabar, decir que hay una persona clave en esta vía, que es Eduardo Peralta Labrador, un arqueólogo que concretamente durante los años 90, etc., investigó y excavó varios de estos castros y campamentos y que dio otra visión a esta temática. Sus trabajos dieron lugar a que varios campamentos y algún castro dieran lugar a un BIC, o sea, un bien de interés cultural de Cantabria, máxima protección. De hecho, cada elemento de estos tiene un entorno donde cualquier cosa que se quiera hacer requiere permisos especiales. Los libros de este autor, Los Cántabros antes de Roma y las guerras astur-cántabras, son hitos importantes para comprender toda esta problemática. Bueno, vamos entonces a describir la vía del escudo. El primer tramo entonces va de Corconte al Pomo. Aquí vemos en planta cómo, bien desde Corconte o bien desde el escudo, Corconte, ahora lo veremos, se accede a un punto que en el mapa aparece como la calzada, o sea, un topónimo que dice la calzada, luego va hacia Mediajo Frío, sigue por Piedra Lucia y sigue hasta el Collado del Pomo. Este itinerario es de unos 15 kilómetros y más o menos discurre a unos 1100-1200 metros. La altimetría de este tramo, si arrancamos en Corconte en 850, si arrancamos en el escudo a 1000, rápidamente cogemos la cota de donde pone la calzada y vamos andando a lo largo de todos estos puntos. Ya he citado los anteriores, aquí al final, todavía en cotas altas, en 1000 y pico metros, están los castrucos, un nombre curioso, castro, castruco, como hacemos los diminutivos en nuestra tierra, y luego hay un tramo de empinado que lleva al Collado del Pongo. El Collado del Pongo permite cruzar este cordal
fácilmente, cuando alguien quiere cruzar este cordal y está por esta zona, sabe que tiene que ir ahí para trabajar poco. Y permite el paso de ser una carrera así. Vamos a comentar una serie de hitos de este tramo. Hemos dicho que arrancamos en Corconte o en el Puerto del Escudo hacia la calzada. Como cosas curiosas, muy cerquita de ahí, aquí hay un campamento romano, el Cincho, que fue investigado por un arqueólogo que hoy no está, pero me llamó para que no podía venir. Hay un puente interesante, Puente Serrano, y hay un tramo empedrado aquí, más o menos en la mitad de entre Corconte y Puerto del Escudo, que va hacia el sur. Este es el campamento romano del Cincho. Concretamente está en la población, tiene 15 hectáreas y tiene la forma que aparece ahí. Y el octubre pasado un amigo, Ángel García Guayo, me llamó para charlar y para que nos acercáramos a ver este puente, a ver si podía ser romano. De entrada está al lado de un campamento romano, o sea que te pide el cuerpo, te pide decir que es un puente romano. Si vemos el intradós de la bóveda, los sillares son notables, son sillares de más de un metro. Tiene muy buena pinta, pero si vemos el alzado, concretamente en la parte más exterior, que es el arco de embocadura de esa bóveda, nos damos cuenta que eso ya no encaja tanto como con lo que son los puentes romanos. Y concretamente esto no lo harían los romanos. Los puentes romanos, ahora voy a poner uno, eran perfectos. Ese puente está muy bien, digamos que tiene notable, pero los puentes romanos eran de sobresaliente. Los arcos de embocadura, los tímpanos, las impostas, la bóveda, todo era perfecto. Aquí hay otros dos puentes romanos, el puente de Salamanca sobre Tormes y otro puente en Cáceres. Esto era un puente romano y lo otro era un puente que parecía romano, bien hecho, de un notable, digamos, pero no romano, en principio. Este es el camino que Riancho nos muestra en la etapa de su libro. También fuimos a verlo. Y vemos que va hacia Hermosa, hacia el sur, hacia Hermosa. Esto es actualmente el antiguo valle del río Virga, es el embalse del Ebro, y cuando el Ebro baja, ha quedado al descubierto este camino. Es un camino de 8 pies romanos. El pie romano tiene 30 centímetros, o sea, 2,4 son 8 pies. Casi mirándole, nos damos cuenta que las calzadas romanas no era esto. Este camino, si nos ponemos 10 o 12 de nosotros con unos carretillos y piedras, sudaríamos algo, pero día a día iríamos avanzando unos cuantos trechos. O sea que este camino, o le han hecho anteriormente a las guerras cántabras, los cántabros, si hacían esas murallas, si eran guerreros, si tenían todos estos útiles ya, eran ganaderos, el hacer esto no, insisto, ni se despeinaban. Lo han podido hacer los cántabros, pero puede ser un camino medieval también. Es un camino para mulas. Y se hizo, no estaba en base de oro, por supuesto, se hizo para pasar una zona húmeda del valle del río Virga. ¿Cuándo se hizo? Pues ya he comentado, que no lo sabemos, no lo sabemos. Pero puede ser antiguo, podría ser. No, probablemente sea medieval, pero podría ser antiguo. Vamos a pensar un poco más. Ahí vemos la vía del escudo. Arrancando desde Corconte, o hemos dicho que también podríamos arrancar desde el propio puerto, y coinciden más o menos en la unión de la carretera que une Reynosa con Corconte y donde baja el escudo a la zona de Virtus. ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta, al sur hay un castro, y hemos dicho que dos castros contiguos determinan la dirección de un camino. Si por la vía del escudo hay castros, y aquí hay un castro, igual aquellos querían ver a sus amigos que estaban aquí, y al revés. O sea que eso, pensando así, podríamos decir que ese camino que ha aparecido una vez que el embalse se vacía, podríamos pensar que igual hicieron los cántabros para visitar a los cántabros que estaban en el castro del cuerno del Zar. Pero también podría ser que una vez que Roma hizo la vía Iuróbriga, Flavióbriga, los propios cántabros dijeran, bueno, esta es una vía buena, voy a unir la vía que he utilizado toda la vida con esta vía para favorecer los movimientos, ¿de acuerdo? Es como si hacemos una autovía rápidamente desde una carretera nacional, hacen un enlace con la autovía. Esto sería la misma idea.
¿Cómo son las calzadas romanas? Vamos a ver una calzada romana para, si vemos cómo es una calzada romana, vamos a distinguir realmente una calzada romana de un camino prehistórico o de un camino medieval. Esta es la calzada, la famosa calzada de Pisoraca a Llobrega. Llobrega está en la actual Retortillo, al lado de Reynosa, y sigue hacia el mar. Esa calzada pasaba al lado de Celada Marlantes. En Celada Marlantes se encontró un miliano. Después pasaba junto al castro de las Rabas, ese castro que hemos visto anteriormente. Pasa al lado de un campamento romano que se llama La Cruza. De aquí en Peñacutral, antes de descender ya a entrar por el sur a Retortillo, la ciudad más importante que he comentado, ya desde finales del siglo XIX se dieron cuenta que ahí había un tramo viario. Y concretamente, un siglo después, con fondos adecuados, se excavó un tramo de ese tramo viario. Entonces se encontraron con una plataforma de unos 6 metros de ancha, con buen firme y limitado con grandes piedras. Concretamente esta es la excavación que hicieron. Aquí vemos las grandes piedras a un lado de la calzada, al otro lado las otras piedras, y dentro un material de piedra y todo uno, se llama piedra y tierra. ¿De acuerdo? O sea, una calzada. Son estructuras, tramos viarios de este tipo, ¿de acuerdo? En esta misma calzada, un ingeniero, Isaac Moreno, que, experto en temas de vías romanas, investigó el tramo desde Pisoraca hasta Llobrega, y a lo largo de ese tramo hizo varios cortes estratigráficos en sitios. Había estudiado el tema con fotografía aérea y con aeroplanos, con avionetas. Hizo cortes en diferentes sitios y vio que había tramos del orden de los 6 metros, con piedras a los dos lados y con un firme a base de piedra y de tierra. O sea, similar al que se ha encontrado ahí muy cerquita de Llobrega. Entonces, la calzada, esta famosa Pisoraca y Llobrega Costa, sería de este estilo. Esto ha incomodado mucho cuando teníamos un esquema mental en la cabeza, que esto nos lo ha roto, y cuando te rompen esquemas mentales te disgustas. Tramos que normalmente creíamos que eran calzadas romanas, este tramo de las Conchas, que es muy famoso, de 5 kilómetros y 12 pies romanos, o sea, 3,6 metros, está protegido incluso como calzada romana. Pues estas investigaciones posteriores nos están desmontando esa idea. O el tramo del Monte Fresneda en Huelna, o el tramo de la Quintana, todos en la banda de 12 pies, 3,6 metros. La calzada, esa calzada importante, parece que venía desde Pisoraca con 6 metros de anchura, y sabemos que pasaba por aquí cerca, pero es posible que no sabemos por dónde iba, próxima a estos lugares, pero no la hemos encontrado todavía. Probablemente la encontraremos. Bueno, volviendo ya al primer tramo, hemos dejado por Ponte y vamos andando por esta senda. Antes, hablando con Miguel Cadavieco, esto era inicialmente era una senda hecha por el ganado y por los pastores, primero la gente del Neolítico y luego los cántabros, que iban detrás del ganado o iban de un castro a ver a la familia a 10 castros más allá, ¿de acuerdo? O sea, era una senda. Luego, con el tiempo, pues a través de 6.000 años, pues se ha ampliado en algunos sitios, etcétera. Pero bien, aquí vamos caminando por un sitio bonito, rodeado de brezos, o sea, que es un sitio bonito. A la izquierda vemos el embalse del Ebro, antiguo río Virga, afluente del Ebro. Vamos camino a Mediajo Frío. Hemos pasado Mediajo Frío y en ese punto, en la zona que llaman de Collado de Piedra Lucia, en algunos mapas aparece Lucía, pero lo mismo que es Lucio, hay también Lucia. Y Lucía también hay. Parece que el nombre correcto es Piedra Lucia. Apareció esta piedra, concretamente viene recogida en el libro de Riancho, y le presta mucho interés. Este hombre tenía mucha afición a todo el tema de meniles y cosas de este tipo, y le presta mucha atención. Él la conoció tumbada, como aparece en esta foto que me facilitó un compañero de la escuela. Estuvo tumbada desde los años 70 del siglo XX hasta el 2017
del siglo XXI. Ahí, él abogaba por que se erigiera de nuevo, yo concretamente con esta persona, que es ingeniero y es amigo, y en aquel momento era concejal del Ayuntamiento de Lorena, le dije, ellos, ¿por qué no os animáis los tres ayuntamientos? Es un mito de tres ayuntamientos. ¿Por qué no os animáis en la ponéis de pie tal? Unos con otros la pusieron de pie otra vez. Rianxo dice que, ¿de dónde viene Lucia? O Lucía, si quisiéramos. Puede venir de Lug. Y Lug era una gran divinidad celta, el sol. Hemos visto que todas las estelas que nos mostró el otro día Ángel Ocejo, en Cantabria y otros lugares, casi todas las estelas, estas grandes piedras circulares, discoideas, tienen el sol, aros del sol bordeando, y luego incluso rayos de tipo de los rayos del sol. O sea que los celtas, el sol, y es lógico, un pueblo primitivo, yo, cualquiera de nosotros ve el sol y o la luna y te quedas diciendo, ojo. Bueno, pues los romanos cuando pasaron por aquí, y si es que esta era como llamaban los cántabros Lug a esta piedra, la llamaron Lux. Lux significa luz, resplandor, o Lucio, o Lucía, o Lucas. Todos estos nombres tienen que ver con resplandor, brillantez, el sol. Incluso Rianxo hace un volatín de tres, o sea, un salto mortal de tres vueltas, y dice que quizás Luena, ese nombre venga de la palabra, sea una derivada de este Lug y del nombre de esta piedra. En el libro de Rianxo aparece esta piedra ya pilada, el dibujo, tiene el orden de 2 metros, y él dice que parece una hacha neolítica de grandes dimensiones. Y comenta en ese libro, debiera erguirse en el cerrillo sobre el collado al que ha dado nombre miles de años. Pues le habrá dado nombre desde el año 4000 hasta nosotros, hasta que vinieron los romanos. Los romanos la conocían, esta. Y que los romanos, a su paso, hace 2000, conocieron y respetaron. Bueno, esta piedra ya está de pie, parece que es un megalito. Y aquí vemos cómo luce ese cerrillo que está esta rabia del escudo. Aquí se estrecha bastante y se llaman los callejones. Y voy a aportar una interpretación que tengo, que es los, aquí en los callejones vemos que está como una trinchera, y más o menos la idea que se oye a veces es decir que eso no lo han podido hacer los cántabros, que eso requiere ya trabajo de pico y pala, que es una cosa medieval, de que los concejos mandaban aquí gente a caldar el camino. Yo pienso, cuando el ganado va circulando en las brañas, circula en grandes dimensiones, no tiene ningún problema. Pero cuando tiene que pasar una estrechura de estas próxima al collado de Piedra Lucia, que el collado va en la otra dirección, el collado une la zona de Selviejo con la zona del municipio de Aguayo. Este es un collado secundario, no los grandes que he dicho del Pombo, etc. Este es un collado secundario, como luego veremos otro. Pero esto va en dirección a la vía del escudo. Entonces, cuando el ganado que se está moviendo aquí durante 6.000 años pasa día tras día por aquí, va arrancando terreno y hace una trinchera, ¿de acuerdo? O sea, eso lo ha podido hacer perfectamente el ganado en su paso a lo largo de 6.000 años. Seguimos por la vía del escudo, este es el aspecto que tiene, seguimos, a la izquierda está Monte Canales, estamos bajando hacia el Pongo, estamos muy cerca de los castrucos. El otro día, veo que ahí está en la charla, el José Manuel Martínez Peragos, que es alcalde de Corbera, me enseñó este hito que puede ser un dolmen. De hecho, él se metió dentro y se sentó, parece que aquí hay unas piedras, hay una mesa. Luego todos los que íbamos en el grupo también entró para hacerse una foto y nos preguntábamos, ¿será algo natural o será algo hecho por el hombre? Entonces, si nos fijamos aquí, esta piedra parece que es una piedra que ha estado tumbada y se ha apilado. Y estas piedras son sueltas, están puestas ahí para que si algún pastor o alguien se refugia ahí, no sabemos con qué fin se hizo este elemento, pues parece como que para que no entrara el aire por ahí o para apoyar mejor esa gran piedra horizontal han puesto estas adicionales. Si nos fijamos desde arriba, esta losa tiene una longitud de 4 o 5 metros, o sea, es una señora losa. Y parece que está suelta. Yo no veo aquí conexión con rocas
O sea que es posible que pueda ser un dolmen. Desde luego que estas fotos se las voy a pasar a Jesús Ruiz, que es un arqueólogo, es doctor en prehistoria, y a ver qué opinan ellos, ¿no? Por supuesto que necesitaré a mi amigo José Manuel, le diré que es el que nos lo ha enseñado, ¿no? Allí cerca, en los Castucos, hay un hito de término, que es un hito importante, de 2,2 metros de altura, y muy cerca está el hito del Pombo, que los dos separan Molledo de Luena. Estos hitos yo no los he encontrado como menires. Luego, si no se encuentra como menires, con la cantidad de gente que ha estudiado en estos temas, probablemente es porque saben que se han puesto ya en época actual, en época moderna, digamos. Pero tienen la talla de los menires. Los famosos menires de Valdeolea, hay dos grandes que tienen alturas de 3,80, el cabezudo y similar. Hay cuatro medianos que tienen alturas de 2,20, y hay o tres medianos y otros tres pequeños que tienen de esta altura. O sea que podrían. No podemos decir que son menires porque los arqueólogos no los han certificado que son menires, pero tienen la talla de auténtica de menires. Todos estos elementos tienen cruces, este no, pero este tiene cruces, porque la gente luego, caminantes medievales, etcétera, por piedad, y para si era un hito de tipo celta, digamos de gente en un estadio de creencias diferente al cristiano, pues hacían cruces al pasar o tallaban una cruz por fuera. Llegamos al Pombo. El Pombo es un collado que permite el paso de Sede de la Carrera hasta Silleo. Ahí está Sede de la Carrera. Por eso digo que los castros de los cántabros estarían por aquí y por el otro lado, cerquita, cerca de las brañas, pero lejos de, sin llegar a meterse en follones en los bosques. Un collado es equivalente a la superficie de una silla de montar. La forma de un collado es similar a esto. Y esto en matemáticas se llama paraboloide hiperbólico. Si nosotros seguimos la línea de Cortán, que es la que estamos siguiendo, siempre que nos acercamos a un collado, vengamos en esta dirección o en esta dirección, primero bajamos y luego subimos. Pero si la línea que seguimos es la que comunica valles, siempre que nos acercamos a un collado, primero subimos y luego bajamos. Ahí mismo en el Pombo, este collado que estoy explicando, aparecen algunas construcciones, no muchas, pero aparecen algunas construcciones, y entre otras aparece el topónimo Castro de Bao Ancho. Riancho Ay, en su día, cuando hizo el libro, encontró él considera que es un menhir derribado, de 4 metros de largo, o sea que si le pusiéramos minado, normalmente estos menhires están hincados del orden de 1,20 o algo así, deberíamos con un menhir de 2,80, así un menhir similar, algo mayor que el que hemos visto anteriormente. Dice que tiene relieves de animales, y si nos fijamos aquí, eso tiene toda la pinta de la cara de un pez. O sea que parece que la gente de ese posible castro pues talló de alguna manera este menhir. En esta zona del Pombo ahora hay una cabaña con un pequeño hito de piedra. Hay las ruinas de una cosa que pudiera ser lo que el Riancho dice que fue el mesón del Pombo, las ruinas del mesón del Pombo, que cree que pudieran no con esta foto, no, pero cita el tema. Y hay una ermita que hemos visto aquí, una ermita en la anterior foto, una ermita que está desaparecida. De hecho, el otro día un compañero de marcha, que está aquí, Tomás, me decía que las piedras de la ermita las utilizaron para hacer la cabaña. Bueno, pero si estamos hablando aquí en este collado de mesón de ermita, estamos hablando del paso de un camino medieval y de la edad moderna. O sea que a lo largo del escudo, de la vía del escudo, esa vía la han utilizado durante el medievo y yo ahora voy a explicar un poco más por qué. Concretamente, hasta que se consolidó el camino que va de entre ambas mestas hasta el puerto del escudo, primero se había consolidado el camino que utilizamos normalmente, el valle primero, una vez que empezaron a bajar de las alturas hacia el valle, talando bosques, empezaron a construir a mitad de la altura, en el medievo, Salcedillo, Acereda, ¿qué hacían? Ermitas románicas, bajan más, hacen la iglesia de Villasevil, románica, y una vez que tienen dominado el valle, el valle de Luena es el último que se habitó de esta zona. Concretamente la iglesia parroquial de Luena, que es muy bonita, en San Andrés de Luena, es del siglo XVIII. Entonces,
ese tramo que va de entre ambas mestas hasta el escudo, el camino era muy malo hasta el siglo XVIII. Entonces, una opción muy buena era coger desde la zona de Quintana o de Castillo Pedroso o de Sete de la Carrera, dado que por abajo era muy complicado, alguien que tuviera que llevar, cualquier tipo de producto de aquí a la zona de Campó o a la zona de Castillo, lo que hacía era subir hasta la vía del escudo y por la vía del escudo, que hemos visto, se acercaba hasta Corconte y ya seguía también. Era una buena opción para el transporte de cargas hacia el norte de Burgos con recuas de mulas por la vía de... Ese camino es un camino de mulas. No se concibe ahí que vaya un carro. Luego veremos tramos que dices, imposible. Hemos visto tramos que podrían utilizar los carros. Hoy lo utilizan todoterrenos, pero hay tramos que ni los todoterrenos podrían utilizar. Esto es muy interesante. Hago un paréntesis, pero es interesante para que comprendamos. El ciclo lo que trata es de meter en nuestra cabeza cómo hemos evolucionado. Y esto es muy interesante. A principios del 17, el estado del camino por el Valle del Luena era muy deficiente, como he dicho. ¿Y por qué sé yo esto? Porque hay una crónica de un tal Sir Richard Wick, en 1623, principios del 17, que viene a unirse con el príncipe de Gales, que estaba en Madrid para acordar un matrimonio con la familia real española. Entonces, noble viene al puerto Santander y decide ir hacia Madrid por el Valle de Toranzo, Valle de Luena y seguir. Entonces, ¿qué nos dice la crónica de este señor? Pues nos dice lo siguiente. El 24 de abril partieron de Santander hacia la corte con cerca de 60 mulas. Y después de recorrer por la mañana, a paso de arriero, un camino montañoso y escarpado, llegaron a almorzar al Valle de Toranzo. Están viniendo por el valle ya. El valle estaba totalmente dominado en la Edad Media. Y van a seguir para Luena, y dicen, y continuaron hasta alcanzar San Andrés de Luena, donde pernoctaron. De esta segunda parte del itinerario, Mr. Wynn escribe: habiendo comido también, volvimos a nuestras mulas, y viajamos toda la tarde por un país y unos caminos tales como no hay en la tierra. Ha dejado el Valle Toranzo, y de entrambas vestas, poquito a poquito, van hacia San Andrés de Luena. Y no me refiero a su belleza, sino a los más terribles caminos y país por donde haya pasado un cristiano. Estuvo bien que fuéramos a lomos de mulas, pues creo que ninguna otra bestia en el mundo podría haber cruzado por aquellos caminos. No son para querer los terribles montes pedregosos que tuvimos que escalar y las escarpadas cuestas por donde descendimos a lo largo de las vegas junto al abismo, pegados al río Luena, no por la vía del escudo. Por un estrecho pasaje de 2 pies de ancho. O sea, un pasaje de 60 centímetros de ancho. Todo hecho como escaleras, con un gran río con cuyo lecho discurría 100 brazas más abajo, rugiendo de tal modo entre las piedras que cuando hablamos no podíamos subirnos los unos a los otros. Aquí nos ha descrito el itinerario de entrambas mestas a San Andrés de Luena. Gracias a Dios que no describe, y no aparece en el libro porque creo que luego se volvieron a Santander, no describe de San Andrés a Luena hacia el escudo, porque ahí es donde empieza lo malo. En San Andrés de Luena es donde realmente empieza la broma. Este es un mapa muy interesante de Tomás López, de 1724, finales de 1718, y ya vemos cómo el camino del valle está totalmente consolidado, un carpaz, y cuando sí coge a su afluente en Luena, ya está el camino. Aquí pone el de la carrera, San Miguel, San Andrés de Luena, etc. ¿De acuerdo? De hecho, este camino que aparece ya en este mapa de 1774, 40 años después, se convirtió en camino carretero y el segundo mejor camino que tuvo Cantabria después del Valle de Besaya, que se hizo a mitad del 18. Este se hace como camino carretero a principios del 19. Bueno, segundo tramo, vamos del Pombo al Portillo. Este tramo pues arranca del Collado del Pombo y va a un collado que todos nosotros conocemos porque hemos utilizado muchas veces el coche, y como hitos aparecen, como puntos claros aparecen Cinta, la Espina del Gallego, Perizuela y algún otro hito que iremos comentando. Tiene unos 10 kilómetros y se mueve en cotas de unos 1000 metros aproximadamente. Salimos del Pombo con los 150 metros, subimos a una zona cuyo nombre, el topónimo es Campo de la Matanza, sin lugar a dudas hace referencia a un episodio bélico. Cilda, veremos que es un campamento romano, Cueto Redondo,
la escribe al gallego, primero Castro y después campamento romano, se baja en un tramo con mucha pendiente hacia un pequeño collado que se llama Cruzacaminos, que comunica Esponzoes con el Valle de Nievas, y luego pasamos por la Perizuela. Cerca de la Perizuela y ya bajamos hasta el Portillón. Aquí vemos el perfil, desde ya el pongo está aquí, eso es lo que llaman en los mapas Campo de la Matanza, Cildá, Puerto Redondo, Espinal Gallego. Puerto, como todos sabemos, es un monte, y si le dan el añadido de redondo es que es muy redondeado, y el nombre es perfecto. Y la espinal del gallego es perfecto el nombre. Si uno mira la parte de alta de arriba, es como la espina de una rosa sin la punta, pero es como el arranque de la espina de una rosa. Aquí esto está visto desde encima desde la zona de Cuera, vemos Cildá, Puerto Redondo con la forma redondeada, la espina del gallego, la Perizuela es muy 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 parecida a la espina del gallego, pero en chiquitín. O sea que esto es como una rosa grande, y aquí abajo la Perizuela tiene la misma forma, pero más pequeñita. Y el collado que he dicho de Cruzacaminos está aquí. El nombre es de matrícula de honor, porque un collado tiene por un lado el camino que viene siguiendo el cordal, y el otro, el que va de Esponzoes a... cruzan dos caminos, el que sigue el cordal y el que comunica valles. En planta vemos en este, como hito interesante, el castro de la Espina Gallego, es punto es el límite de tres municipios. Corbera, aquí está Arenas de Iguña, que entra un trozo hasta la vía del escudo, y allá abajo están Nievas. Aparecen dos campamentos romanos, el de Cildá, y aparece un campamento auxiliar del de Cildá, que está aquí, que es el cantón. El tramo azul es un BIC, está puesto en los mapas en rojo, o sea, total, protección total, y el área en que no se pueden hacer cosas sin pedir permisos está marcado en azul. Aquí aparece otro hito que hace referencia a lo mismo. Hemos visto Campo de la Matanza, y aquí en el plano pone Campo de la Batalla. Campo de la Batalla, hay un choque y Ileuco. Estos son de las excavaciones que hizo Peralta y colaboradores, una de las fotos, y descubrieron una de las vías del campamento romano. Es un campamento romano importante de 24 hectáreas, o sea, de los grandes. Los normales tienen 8 hectáreas. Este es enorme. Aquí vemos la planta de ese gran campamento y la vía principal y la vía pretoria del campamento. Ya estamos en la espina del gallego, al fondo se ve Cildá, que este es Puerto Redondo. En Cildá, primero fue un castro, que está en la entrada sur a la zona de donde está el castro y el campamento de Cildá. Hay un letrero, que la última vez que ido está ya bastante más dañado, en el anterior tirar piedras, está medio tirado por aquí. Este letrero está medio tirado por aquí ahora. Cuando acabaron las guerras cántabras, decíamos que este castro era un castro defensivo, no normalmente para vivir gente, pero cuando venían maldadas se venían aquí. Cuando acabaron las guerras cántabras, para que no volvieran a utilizarlo como fortificación, los romanos plantaron aquí un castelo, que dicen, o sea, digamos, como una fortificación con una guarnición romana, de forma de que ahí no se acercaba nadie. Eso estaba prohibido, por así decirlo, ¿no? Esta es del libro de Acanto, esta es la planta del castro, tiene 3 hectáreas. Los elementos verdes son las defensas del castro, y los elementos rojos, en la parte más alta de este castro, lo que se llama la acrópolis, hicieron un campamento romano, que es esta zona de aquí en grande, es esta de aquí, y descubrieron un barracón que pertenecía a los soldados que se alojaban en él. Así como en Cildá no han salido muchos hallazgos de tipo arqueológico, los muros y estas cosas sí, y alguna cosa adicional, aquí sí que dio muchos elementos. Dio denarios, materiales metálicos, cerámica romana, una joya, un camafeo de cornalina. La cornalina es una lata roja. Hoy está en el MUPAC. MUPAC es Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, está allí bien protegido. Dio varios denarios, que están custodiados en el MUPAC, y dio un proyectil de hierro de catapulta. O sea, que esto demuestra que ese castro fue atacado por los romanos. Bajamos de esa espina de gallego y empezamos a bajar.
otro día que estuve por allí, me doy la vuelta y saco este tramo. Si yo voy subiendo, veré al final. Estoy bajando y me doy la vuelta para hacer la fase. Me hago similar con eso. ¿Por qué hacían estos tramos empedrados? ¿Y quién los ha hecho? Bueno, evidentemente, todos los que nosotros andamos por el monte sabemos que, por ejemplo, aquí está el pedáneo de Quintana, pues si uno va de Quintana hacia Prau Prau, en los sitios en pendiente, el agua hace cárcovas, hace arroyuelos y destroza el camino. Pues esto pasaba lo mismo. Uno como esto, el agua en invierno va a hacer arroyetes y destroza el camino. Si yo tengo ahí que continuamente que venir al castro de ahí arriba, tengo una guarnición, tengo a gente en la época de los cántabros, un poco en guardia por si. Los cántabros luchaban entre ellos también, o sea que si tenían líos con los de Celada Marlantes, se armaban una marimorena. Por eso tenían estos castros para unos, la zona, la gente más cercana a un castro eran como los amigos y los. Bien, digo que si esto no es posible bajar por aquí, si no está empedrado, hay que empedrarlo. Y si aquí hay un castro, ¿quién empedra esto? Por lo lógico es que sean los usuarios de ese castro. Que cuando estuvo la guarnición romana, un tramo se ha puesto mal y mandan a 2 docenas de legionarios a que lo alcalde, pues posiblemente. Que luego en la Edad Media un concejo para llevar cualquier material de aquí hacia Campó necesitan arreglar el camino y mandan a media docena de vecinos a que las piedras que están sueltas las roban, pues también. Entonces, este camino, estos tramos empedrados, que es lo que más asombra y es lo que dice que eso no lo pudieron hacer los cántabros y que los romanos tampoco hacían estas cosas y que lo pasan a tramos medievales, yo no opino lo mismo, por lo que estoy diciendo. Este es una de las últimas cosas que yo he descubierto gracias a Jesús Ruiz, que me pasó una foto. Es uno de los túmulos, nada más uno empieza a bajar, está publicado en el documento este que he dicho del Centro de Estudios Montañeses. Es un túmulo que hay bajando en un sitio que llaman Corona, bajando de la Espina del Viejo. Aquí vemos como la forma del túmulo, y ahí vemos unas piedras que Ruiz y Muñoz dice que en el centro de la depresión central se observan las bajas de la cámara. Casi todos estos túmulos están violentados, o sea, están robados. Normalmente, cuando hacían estos túmulos, este túmulo, la forma se aprecia perfectamente aquí, este tipo de forma, al cabo de 2 o 3 generaciones, les entraba la codicia y decían, a ver si en esa cámara hay un buen puñal, o a ver si en esa cámara hay una bonita vasija, y destruían. Entraban, excavaban la parte de arriba, iban buscando la cámara a ver qué había en esa cámara. ¿De acuerdo? Seguimos bajando, y lo mismo, esta es una foto tomada de abajo para arriba. Este tramo que se ha descalzado, evidentemente, que si ahora nos preocupáramos, tendríamos que volver a reponer piedras, mandando un ayuntamiento, pues a unos operarios que cogieran piedra por el entorno. Hay decenas de piedras por todo el entorno de esto y que lo pusieran bien. Seguimos bajando, hemos dejado ya cruzacaminos, y vamos de cruzacaminos hacia el Portillón. De allí fuera de la pista, pero marcado, han puesto, como es lógico de los ayuntamientos, en cuanto algo suena a romano, ponen vía romana, como es lógico. Hay puentes en la zona de Valdolea, hay puentes que son de la edad moderna, que en la carretera pone puente romano. Y uno va allí y dice, bueno, si este puente es desde ayer. Pero bueno, entonces este tramo concretamente lo anuncian como vía romana y le han balizado con tramos de madera, pues para este tercer tramo, ya lo creo que esto ya voy a acabar. ¿Acabo? Este tramo es precioso y es un festival de hitos prehistóricos y históricos, un festival. Concretamente, vamos a arrancar desde atrás para adelante. Allí hemos dicho que esa es la Sierra del Dobra o Sierra de los Hombres. Sierra de los Hombres, ¿por qué se llama así? Al lado hay 4 cuevas, vamos, varias cuevas del Paleolítico, 4 son patrimonio de la humanidad, y al otro lado del collado de Trascampo, que permite el paso de Aes a Buena, hay otra cueva, patrimonio de la humanidad, Hornos de la Peña. Esa ha estado habitada durante 100.000 años, no continuamente, pero a lo largo de 100.000 años han entrado grupos allá a vivir.
Y lo mismo ocurre en la ciudad de Peñasolo a 50.000 años. Siempre que veo o comento esto, digo que este punto del collado Trascampo sería como el Paseo Pereda de los paleolíticos. Se dividirían de aquí para acá, de aquí para allá, y se verían, pues vamos a cazar, acabo de cazar, yo que sé, los lobos, o, ¿de acuerdo? Yendo al neolítico, cerca de la Sierra de Cuera hay cuatro túmulos neolíticos, de hace 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Después hay varios castros en esta zona. En la Sierra del Dobra hay tres castros que son bienes de interés cultural, o sea, están totalmente documentados. No lejos de Bostornizo hay otro castro que se llama Castro Alto del Cuera. Y en lo que a nosotros nos afecta, Riancho decía que posiblemente Castillo Pedroso fuera un castro en la zona del cementerio. Es un sitio ideal, con una visibilidad soberbia, y desde ahí se ve todo el valle, se ve Borleña, el cine. O sea, que cumple las condiciones, muy cerca de la vía del escudo, lejos del bosque que está abajo, y luego hay otro posible castro. No se atreven, los que han publicado esto, no se atreven a decir si es un castro o un campamento romano, que es las Matas del Castillo, que está muy cerquita, encima de Quintana del Rey. Y luego ya remate, para el remate de la fiesta, hay un campamento romano impresionante en las cercas, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a seguirlo. El perfil, el portillo está a 600 metros, más o menos luego el camino va en la cota de los 700, como puntos interesantes, las Matas, campo de las cercas, y aquí acaba la fiesta, y ya hay una pendiente muy fuerte que baja a Trascampo. Esto en su momento, los habitantes que estamos diciendo se movían en estas cotas, no estaban interesados en bajar, tendrían que bajar. De hecho, cuando se encontraban con los de Puente Viesco y decían, he cazado dos lobos, es porque habían bajado aquí, pero con bosques, etcétera, con dificultades, en el tiempo que estoy diciendo. Ahí vemos, estamos en el portillo, hemos dejado atrás la Perizuela, que repito, a mí me parece muy parecida a la Espina del Gallego, pero en chiquitín. Hemos dejado el portillo y vamos caminando por la línea de cumbres que separa Corbera de Aniebas. Allí está Cuera, que se va a bordear por la parte izquierda. Cuera, ya se lo comentaron un amigo, no me extrañaría que en unos años le dijeran que había un castro. Ese sitio tiene todas las papeletas para poder ser un castro. Bueno, aquí a las faltas del cordal está Castillo Pedroso y Quintana. Castillo Pedroso es posiblemente que fuera un castro, y ahora veremos más argumentos. Y encima de Quintana hay un complejo que es impresionante y que luego le comentaré. Inmediatamente después de las guerras cántaras es muy probable que los romanos dijeron, aquí a esta fortificación ni se os ocurra venir por abajo, y llegan a sus castros, a los castros habitacionales. Y los sitios primeros que se ocuparon serían Castillo Pedroso, Quintana, de Quintana bajarían a Salcedillo, etc, etc, para abajo. Bueno, dejamos el portillo, y al lado del portillo, a la derecha, cuando vamos en coche, hay una pista clara que es bajo el nombre del escudo. ¿Que esto es de la época prehistórica? Pues probablemente no. Probablemente esto ya es, han entrado tractores, han entrado, en algún caso han echado grava, pero por aquí probablemente, vamos, casi seguro que por aquí va la senda, el tipo de senda que hemos visto anteriormente. Llegamos a un punto, venimos del portillo por aquí, y llegamos a un punto que Riancho decía que por aquí bajaba la vía romana hacia el valle. Yo opino que no la vía romana, la vía prerromana sería el cordal, porque ellos estaban viviendo en el cordal. Entonces, seguiría buscando el norte hacia Cuera, que no me extrañaría que hubiera un castro allí. Aquí mismo hay lo que llaman recinto defensivo de las Matas, que fue investigado por Peralta y otra serie de personas, y luego voy a mostrar unas fotos que tomé aquí hace años, ya hace bastantes años. Bueno, nada más, en ese cruce hay dos hitos, que son dos hitos que te imaginas, los hitos normales de término, dices, bueno, pues este es el antiguo, una piedra pues bien hermosa de 50 centímetros, y al lado uno moderno ya tallado. Lo que no me entra en la cabeza a mí, esos hitos de 2,20 metros y de 1,80 metros, que no me entra, que pienso que podrían ser meniles, pero no lo sé, no tengo autoridad para decirlo.
desde el cruce, bajándose va a Quintana y siguiendo la vía se va hacia Cuere y Campo de las Tierras. Los hitos estos, de aquí para la derecha es Corbera y de aquí para la izquierda a Mieres. Vamos a las matas del castillo. A mí siempre me ha fascinado este sitio. Desde yendo por el camino no se llega a apreciar esta visual, pero esta visual lo que marca es por detrás hay un recinto defensivo y por delante es esto que aparece aquí. La foto que voy a mostrar es esa. Es esta. Es un montículo y un foso que se ve muy bien. Voy a volver sobre más aquí. Aquí vemos un montículo. Han sacado tierra de aquí. Si eso es un castro, de aquí abajo han sacado tierra y la han echado aquí encima. Con lo cual hacen aquí un montículo y un foso. Cualquiera que quiera venir por aquí a meterse al castro tiene que subir al montículo y cuando baja el foso está en una posición muy débil. Desde arriba le pueden dar 25 pedradas sin problema. Es lo que los romanos llaman ágape. Ágape es un parapeto. Normalmente se hacen foso y talud. Luego ponen piedras, luego ponen estacas, pero es un parapeto. Hago un paréntesis, es un poco, digamos, emocional. Yo cuando, la primera vez que vine viniendo andando con mi mujer por aquí, viendo las distintas posibilidades, hace muchos años, no había cultivado esta afición que estoy ahora comentando. Estaba en mitad de mi carrera profesional y bastante lío tenía yo como para leer y cosas así, ¿no? Pero sí que cuando estuve por aquí, cuando estábamos por aquí y vi esto, si no amarillo, a secas, y me acerqué y vi esto, no sabía lo que era, no tenía ni idea de estos temas. Pero creedme, yo me sentía, digo, aquí pasa algo, no sabía lo que pasaba. Y luego ya, pues no sé, 8 años después o más, cayó este libro de Castros y Castra en Cantabria. Y cuando vi las matas del castillo y que era un posible poblado indígena, me quedé de piedra. O sea que nuestros antepasados aquí me estaban diciendo, estamos aquí. Esto es muy interesante, esto que viene a continuación es muy interesante. Riancho tuvo la intuición de que Castillo Pedroso podría ser un castro. Concretamente hay un libro, un trabajo que se titula De retoponímica, comunicaciones en Cantabria. Lo escribe Fermín de Sojo y Lomba, general de ingenieros. Esta persona fue el primer presidente del Centro de Estudios Montañeses. El documento es de 1947. Y era muy aficionado a temas de caminos y cosas de estas. Y dice, los lugares que ostentan desde antiguo el nombre de castillo son probablemente huellas de la presencia romana, aunque también lo pueden ser de los primeros siglos de la Reconquista. Aquí no tuvimos problemas de temas de Reconquista, porque la Reconquista, los moros no entraron a Cantabria, los moros se quedaron precisamente la corriente de Cantábrica les paró. Si no viene de la Reconquista, puede que venga de la época romana, ¿de acuerdo? Hay muchos lugares de Cantabria que tienen que ver con que tienen nombre de castillo, Peña Castillo, Castillo Pedroso, etc. Dice esto y dice más. Estoy acabando, ¿eh? Ese topónimo y sus relacionados como castro, castro es una fortificación, arce viene de agre, hemos visto agger es una palabra romana que significa parapeto, fortificación, llevado al castellano arce, y torre es una fortificación, sirven para investigar los pasos de antiguas comunicaciones que tales fortificaciones trataban. Estoy acabando, nos acercamos a Cuera. Allí este autor, profesor de la universidad, publicó Megalitismo en Cantabria y concretamente los castros de Quintana los descubrieron entre Teira y mi amigo Jesús Luis. Son 4, el más notable es este que tiene, no el tamaño, pero en presencia es este que tiene, el que voy a demostrar ahora, tiene 24 metros y 3,4 metros de altura. La vía viene más o menos por una braña muy bonita, que es la Cardosa, cerca del límite. Llega a una zona que hay una cabaña y sigue buscando el campo de las cercas. Los túmulos están aquí, 4 túmulos. El que vamos a ver es el 1, es este. Esa es la línea de tipo de terreno natural y encima vemos la forma típica de mama del túmulo. En esa época que comentaba que me llamaba la atención, me he sentado aquí con mis hijas a merendar
varias veces en mi vida, sin tener ni idea, y concretamente Manín me dijo un día, dice, pasas muy cerca del túmulo. Y claro, cuando me dijeron lo verde con asas, subiendo ya hacia el campo de las cercas, desde aquí, desde este punto, se ve un collado precioso, que tiene nombre femenino. Como en Cantabria muchas veces damos a accidentes geográficos nombres femeninos, le llaman la collada. Bueno, pues subiendo por allá arriba, vamos subiendo por un camino similar al que hemos visto anteriormente por los castrucos, etc. Si te das la vuelta, ves allí donde está el túmulo, al lado de las antenas aquellas. Seguimos andando, esto ya está hecho, es sobre el camino original, probablemente mejoras, por ahí pasan motos, por ahí he visto ya aquí un Rover hace años totalmente atravesado por esta zona, y pasar las Rovers he visto varios. Entonces, siguiendo, desde el alto vemos ya la collada, a lo largo de toda la vía del escudo hay muchas fuentes, donde abreva el ganado y donde se surtirían de agua los cántabros, ¿eh? O sea que esto encima mismo está fuera, encima mismo de esto. Acá, ¿eh? Esta es la collada, preciosa, es un collado, la silla de montar se ve perfectamente, a la derecha se está Hijas y aquí está Ornes de la Peña. Luego otro paseo Pereda de los prehistóricos, seguro que bajaban desde Puente Viesgo, bajaban a la zona de Hijas, subían por aquí, en vez de llegarse hasta el trascampo, venían por aquí, pasaban esta collada y tomaban el té con los hornos de la Peña. El último hallazgo que fue en los años, en la época del cambio de siglo, pues es un campamento impresionante. Es el campo de las cercas de los grandes, de 18 hectáreas. Encontraron material bélico, monedas, etc. Ahí está mi mujer tomándonos un bocadillo, unas piedras enormes, y esta foto me la regaló Peralta, me la pasó por correo. Aquí se ve perfectamente el campo de las cercas, todo el lager de poniente, todo el lager de sur, y allá al fondo la Sierra de los Hombres, y detrás, desde aquí se divisa Santander. De hecho, el ataque de las legiones romanas contra los castros de todos estos montes fueron legiones que venían por Castilla, desembarcaron desde Aquitania, vinieron barcos a realmente la bahía de Santander y les cogieron a los cántabros entre dos. A mí me extraña una cosa, dejado ya como comentario, que les costara tanto 10 años para un imperio. Es una cosa. Si lo he comentado algún arqueólogo, digo, ¿cómo tardaron tanto y cómo tantos campamentos para? Eran grupos familiares, eran de guerreros, de ganaderos y tal, pero tampoco serían tantos. Hoy el valle tiene 7.000, el antiguo Valle Terrazo tiene 7.000 habitantes, en sus mejores momentos ha tenido 10.000, en estas épocas podría tener 2.000 personas, 1.000 personas. Bueno, pues con esto una reflexión a modo de epílogo. Yo he recorrido varias veces esta vía del escudo y destaco la belleza de la misma y la emoción que se siente al pisar espacios ligados a la historia de Cantabria de hace más de 2.000 años. Este viejo camino podría potenciarse como un importante recurso turístico ligado al patrimonio paisajístico e histórico que posee. El colorín colorado.